Mi nombre es Ale Goncalves, capaz me recuerden por el programa 12 Corazones y por eso los odio a todos. Mira, yo estoy muy feliz de estar acá. Quiero ver quiénes son los dos mexicanos que están esta noche acá. Por favor, levanten la mano. Ahí está una mexicana, ¿ok? Muy bien, muy bien. Coño, discúlpenos. Nosotros tenemos un asuntico allá en casa. Apenas resolvamos ese peo, nos regresamos todos. Falta poco, por lo que he escuchado. Hay unas cosas que quiero contar de mí, que para aquellas personas que son venezolanas. Lo primero que yo quiero aclararles a todos ustedes es que yo no soy caraqueño. Yo no soy caraqueño. Yo soy de Maracay. Yo soy de Maracay, una ciudad increíble donde ha salido gente importantísima, como por ejemplo el pelotero David Concepción. Un aplauso a David Concepción. Miguel Cabrera. Juan Arango. Alicia Machado. No, Alicia Machado, no, hacemos lo loco. Igual que con Pastor Maldonado, decimos que hace carajo de la victoria. No, no, no. Y yo no soy... ¿Hay caraqueños esta noche acá? ¿Dónde están los caraqueños? Bueno, qué bueno que vinieron. Porque me gustaría recordarle que todos ustedes, el resto del país, les tiene una rechera. Porque todos habían sido unos mamagüevos. Y lo saben. Amiga mexicana, aprenda este insulto. Mamagüevo. Es una... Cuando está muy agrandado, es dicho un mamagüevo. Así. Los caraqueños son así porque es la capital, entonces ellos toda la vida dicen, ay, nosotros tenemos el metro, tenemos el Ávila, Caracas, Caracas, lo demás es Monteculebra. ¿Viste, mamacuevos? Y yo soy de Maracay, y entonces lo que pasa es que el resto, hay gente de otras partes de Venezuela, por acá, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Margarita, ¿ves? San Cristóbal, toda esa gente ha sufrido una maldición por años. Que es que cualquier papelito, visa, pasaporte, usted tiene que ir para Caracas. ¿Ve? Y uno no quiere ir para Caracas. Esa ciudad está loca. Esa ciudad es descontrolada, violenta, mal señalizada. Marico, tenía que ir para Bellomonte, me peleé y terminé violando a Mari Pérez. No sé por qué. O sea, uno no quiere ir para Caracas. Esa ciudad está loca. Pero debo reconocer que ya he vivido como 11 años en Caracas y uno también le consigue como el lado bonito, el lado amable. Entonces uno termina en una relación amor y odio con Caracas. Eso es como enamorarse de una jeva que está divina, pero es periquera. Igualito. O sea, esa jeva es hermosa, pero drogadicta, que te va a traer problemas. Y uno como un marico tratando de rehabilitar a esa jeva. ¡Ay, no! ¡Vamos, Caracas! ¡Vamos a rehabilitarte! Y amanece ese sábado el cielo azul, el fin de semana perfecto, y el Ávila, montas la foto en Instagram, hashtag, sin filtro, y pasas todo el fin de semana enamorado de Caracas, vas para Latillo, vas para los museos, y estás todo enamorado de Caracas, y viste Caracas, te quiero. Y enamorado de Caracas, pero Caracas es periquera, y el lunes a las 6 de la mañana se mete 6 pases, y amanece 60 muertos en la prensa, y uno, coño, Caracas, cálmate, jeva. Y Caracas... Coño, es sobrada porque es la capital. Sabes, te dice que qué, ¿a dónde vas a coger? ¿Te vas a devolver con la marihuanera de ese Maracay? ¿O te vas a ir a vivir con la cifrituque de Valencia? ¿O peor aún, te vas a ir con las cachaperas Guarena Guatire? Que dicen que tienen un cine y un farmatodo, ya son ciudad. ¡No son ciudad, yo, coño! No maltrates a Guarena Guatire, chica. A mí me da pajita con Guarena Guatire, porque son como unas siamesas enfermitas. Uno nunca dice Guarena solo, siempre viene Guatire atrás. Ven, Guatire, suelta, suelta, suelta. Entonces, si es Caracas, como una chica hermosa pero drogadicta, como Sasha Fitness. ¿Conocen a Sasha Fitness? Sasha Fitness, coño, yo sé que no es drogadicta, pero parece. El que la sigue en Instagram y ahora en Snapchat, donde monta 2.500 segundos, que te recuerda que las panquecas son de avena, que hay que tomarte 17 litros de agua, que el puñito de almendra. Yo, ¡ya! ¡Basta! ¡Cálmate, jeva! O sea, a mí me da muchas pajitas con la hija de Sasha Fitness. Esa niña nunca va a conocer un rico mal. Nunca, nunca. Para los mexicanos, rico mal, bebida chocolatada. La vida es tan absurda de Sasha Fitness con su hija que no la dejó descargarse Candy Crush. No, 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 eso te mete mucho azúcar, Zaina. No, no. Le buscó otra aplicación para jugar, que si Broccoli Slam. Y ese carajo ni de vaina dice, delicious. No, está pasando hambre. Aparte, ¿qué nos pasó como sociedad, todos ustedes? ¿Qué nos pasó que ahora todo el mundo quiere andar fitness, huevón? Ahora todo el mundo anda como The Walking Dead en el mundo del fitness. Quiero ser fitness. Quiere... Y todo el mundo, ¿qué? ¿Pero qué pasa, huevón? Dejaste de ver un pana 2 meses, lo fuiste. ¿Qué pasó? ¿Y Raúl? Está corriendo 15K.
Y luego voy a hacer bootcamp. Y luego CrossFit. Y yo, marico, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Y andan para arriba y para abajo con el Chino y Nacho del fitness. La chía y la quinoa. La chía y la quinoa. Chía y quinoa. ¿Qué es eso? Como Chino y Nacho, pero del fitness. ¿Qué nos pasó? Éramos una gente feliz en las arepas y ahora en los tacos. O sea, una cosa es grasa. Y ahora no, todo el mundo quiere andar fitness. A Sasha Fitness, a esta mujer, le rezan. O sea, es absurdo. En Maracaibo venden estampillas de Sasha Fitness. Como la Virgen de Guadalupe, pero de Sasha Fitness. Y esta gente se para en la mañana, hace su cardio en ayuno. Dejan un vaso de agua reposando con un fondito de limón asqueroso, que se lo toman. O si no, el jugo verde ese asqueroso también, que es puro pepino y remolde vaina. Y le rezan. Santa Sasha, que vives en Maracaibo, danos hoy nuestra quinoa de cada día. Perdona nuestros cheat meals. Así como nosotros perdonamos a los malditos que comen parrilla un martes. No nos dejes caer en la Nutella. Líbranos del pan. Almen. Bras. ¡No! ¡Coman! ¡Sean felices! Aunque yo estoy haciendo fit, estoy haciendo crossfit ahorita. Y no puedo hablar mucha pendejada. Rebajé 4 kilos para venir a hacer este show. Claro, llegué hace como una semana, perdí esa vaina, obviamente. Es horrible. Es horrible. Para aquellas personas que no tampoco sepan, yo soy de familia de portugueses. Soy de familia de portugueses. Ah, mira, portuguesa, ¿qué? No siente como gente. Sí, cálmate ya. No es para tantos. No es para tantos. Yo sé que extrañan las panaderías aquí, pero no es para eso. Ay, no querían al portugués la panadería porque les colaba. Ahora sí, ay, porte una canilla. Mámense su pan ese que están aquí en el desayuno. O su taco. Yo soy de familia de portugueses. Aunque debo reconocer que he luchado toda la vida contra el estereotipo que tienen en Venezuela del portugués. O sea, usted no puede escuchar Cachito y Rico Mal que ya gritan ¡Madeira! ¿Sabes? No sé. ¡No! Aparte, a mí me criaron de una manera diferente. Mi mamá y mi papá me pusieron a escuchar Beatles y Rolling Stone. O sea, yo nunca tuve una guaya de oro, nunca tuve una merú. Mi mamá tiene cejas separadas. ¿Ustedes quieren ver a mi papá llorando? Póngame a contar billetes. O sea, esa es la excepción más grande de mi familia. Un portugués, de verdad, agarra una faja de billetes y ahora que eso es de 100 bolos que hay que pagar para una empanada, medio kilo de billetes que saca en Venezuela. Entonces saca y dice, bicho, que... Cuenta ahí. 1, 2, la Virgen de Fátima me ve decepcionado, así que yo lo único bueno que hice como portugués fue casarme con una portuguesa. Eso sí es una vaina que complacía a mi familia. Me casé con Karen Ferreira, ella está feliz de ser mi primera esposa. A ella no le gusta ese chiste. Y tengo 2 años y tanto, casi 3 años ya, felizmente casado. Uno siempre tiene que decir que está felizmente casado. No importa dónde anda, uno cómo está, felizmente casado. O sea, es una vaina que inmediato. ¿Por qué? Porque uno siente, y hablo con los panas, y uno con un amigo que mira qué pasó y tú cómo estás. No, yo estoy felizmente casado. Tengo casi 3 años felizmente casado. De hecho, a mí nunca se me ha cruzado por la mente la palabra divorcio. Nunca. Y mi amigo me dice, chévere. Yo tengo 27 años casado, tengo 3 muchachos, a mí nunca se me ha pasado la palabra divorcio por la cabeza, coño, pero enviudar. Enviudar me suena bien. ¿Y por qué? Porque vamos a estar claros, amigos, camaradas, todos. Es la única manera de que un hombre salga caballo blanco de una relación. Enviudando. O sea, nada muy grave. Que ella se quede dormidita y pensar que, ay, si no se despierta. ¿Por qué? Porque si usted se divorcia, usted más nunca va a conseguir culo. Nunca. Divorciado, hashtag desgraciado, para toda la vida. No importa si usted le cayeron a coñazo, lo estafaron, le montaron cacho. Usted es divorciado, ese es un desgraciado. Pero un viudo no. ¡No! ¿Y les da un queso un viudo? Estoy felizmente casado. Aplaudan, por favor, las parejas que están casadas esta noche. Con ese ánimo de casado. Cuando uno está como casi 3 años de casado y no ha tenido muchachos, uno está en esa linda etapa de ¡ay, ustedes para cuándo! ¿Sabes? Uno por matrimonio, una cosa. ¡Ay, ustedes para cuándo! La abuela, la tía, ¿y ustedes para cuándo? Yo, ¡coño, ya!
Yo quiero tener hijos. Yo quiero ser papá. Yo lo que estoy evitando es esa sesión de fotos horrible y Nietzsche con ella embarazada. Esa foto es horrible, señoras. Vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque ustedes, claro, salen todas bellas, embarazadas, con su barrigota, esa línea de pelo que le sale por allá. No. Ustedes salen hermosas. ¿Y qué hace el coño de madre el fotógrafo? Te pone a ti con una camisa blanca abierta y unos pantalones blancos remangados descalzos y uno como un pendejo. ¿Y qué? Esa sesión de fotos es horrible. ¿Qué es eso de ponerse unos girasoles en las tetas, señora? ¿Qué es eso? ¡Nietzsche! Y aparte, esa es la primera foto que ponen en el Seibo de la casa. Y sí, dije Seibo. ¿Y qué? ¿Qué? No hagan eso. Hay cosas del matrimonio que nadie me advirtió que me iban a cambiar. Como por ejemplo, el Facebook. Esa vaina más nunca fue igual. No. ¿Por qué? ¿Cómo es el Facebook de un hombre soltero? Es una agregadera de mujeres que uno no conoce, que taguearon en fiestas, primas de primas, y todo es alegría, y todos tus álbumes son en la playa, y tú llegas rascado a las 4 de la mañana y abres 4 salas de chat, a las 4 gente diferente, y a las 4 le pones, hola, ¿qué haces? ¿Saben? Ese es el mundo del Facebook del soltero, pero del casado no. No. ¿Qué es lo primero que te mandan a cambiar? El estatus. Ahí está una cuaima desgraciada, ¿ves? El estatus. Ponga ahí que se casó con ella, pero no es para ti. No. Es para que todas esas perras se enteren que usted ya se casó, mijito. Y empiezan como el Sebin, pa, revisar álbum por álbum. Vámonos, como el Ramos Ayú en la asamblea. Vámonos, aquí está esta vaina. Le quitan, ¿qué es esto? Esta era aquí en Buenos Aires. Es mi foto en Buenos Aires 2008. ¡Me borra esa vaina! ¿Tú para qué te queda el Facebook? El Facebook es un lugar aburridísimo para recibir huevonas de gaticos de tu tía, ¿sabes? El Facebook en Venezuela es horrible. Ven el video del linchamiento de la semana. Es una vaina horrible. Ve quién tiene harina pan, quién tiene champú, ¿sabes? Para eso queda el Facebook. Horrible. Las reuniones. Nosotros, los que estamos cansados, nos tenemos que buscar amiguitos que están casados, porque los solteros están ocupados tirando con gente que no conocen. No hay peor situación en la vida que irse de vacaciones con tus amigos solteros. Suena horrible. Te vas para tu caca en un yate y en la esquina del yate están todos tus amigos solteros. ¡Ah, bebé! ¡Bebé! ¡Bebé, marica, bebé! Y en el otro lado del yate con tu esposa y que... ¡Qué loco Raúl! Se volvió a sacar el huevo, ¿viste? No, mi amor, yo me tomo esto y nos vamos. Ya son las 9:30 de la noche. Y te llevan y yo, ¡adiós, diversión! ¡Horrible! En esas reuniones siempre vamos a casa de las amigas de ella. Siempre. Vamos a casa de la amiga de ella. Y eso es horrible porque uno termina con gente que uno no conoce. Entonces te reúnen y te mandan a jugar con los maridos de los demás como si uno fuera un carajito. ¡Anda a hablar con los maridos de los demás! ¡Yo no los conozco! ¡Anda a hablar con los maridos de los demás, chico! Te miramos 4 panas y ¿qué? ¡Qué bola maduro! ¿No? Ahí rompemos el hielo. En esas reuniones empiezan a hablar. ¿Cómo te va con él? Ay, cuéntame, ¿cómo está la cosa? ¿Cuáles son tus planes? ¿Te fuiste a Panamá? ¡Asco! Eso es como Río Chico con rascacielos, ¿sabes? Marico, por lo menos tiene rascacielos. Río Chico no tiene luz, ¿sabes? ¿Entiendes? Y yo soy un tipo sumamente ordenado, aunque no lo crean, sumamente ordenado. Y Karen está feliz de mí, está orgullosa y se lo dice a las otras mujeres. Y estas mujeres escuchan con atención. ¡Ah! Sí, él me frega los platos, él hace la cama, él es súper ordenado. Y todas estas mujeres ven a sus maridos con cara de odio. Y estos maridos que están conmigo me ven con cara de odio. Y todos me ven y que... Entonces tú fregas los platos. También orina sentado, maricón. ¡No! ¡Horrible! El mercado. Cuando en Venezuela podíamos hacer mercado. ¿Saben? Pasan dos cosas. Cuando uno en Venezuela uno tarda como 5 horas para hacer mercado porque no hay un coño. Aquí ustedes tardan 5 horas porque no saben qué coño elegir. O sea, 7 neveras de yogur. Voy a llevar este que no tiene picante. Aquí toda mierda tiene picante. ¡Todo! Aquí ya tienen que dejar de preguntar, ¿eso pica? ¡Todo pica! ¡Todo le ponen picante! O sea, llega a niveles absurdos, la jeva y que...
Así. Pita, ahí está. Pica. En el mercado, ¿cómo es el mercado de un hombre soltero? Eso es facilito. La siesta chiquita, jamón, queso, unos frutilupis, unas birras y me voy. El mercado del hombre casado, no. Primero, eso está agendado en el mes. Pendejo. Si a usted le toca ir para el mercado, a ese día. Y uno tarda. ¿Y cómo uno reconoce un hombre casado en el mercado? Porque va guindado el carrito. Pasando por pasillos que nunca habías pasado. Y nos reconocemos entre nosotros. ¿Qué pasó, brother? Llegaron tomates frescos, ven. Y el soltero dice, ¡yo tengo comida china hace 3 días! ¡Horrible! Mira, empiezas a conocer partes de tu cuerpo que ni tú mismo sabías. Yo iba de frente a Karen, ella me dio la espalda y me dice, mi amor, tienes un codo reseco. Yo, ok. Ay, es que feo y raspa. Yo, coño, no te haré cariño entonces con el codo y ya. Aparte, eso habla muy bien de mi heterosexualidad. Yo no ando con unos panes que, por favor, párense aquí que necesito comprar mi crema para los codos. Porque yo estoy seguro que esa crema se tiene que poner, ¿y qué? Y yo al codo le tengo idea de chiquito, de carajito, le tengo idea de chamito al codo. Porque yo siempre me di, ¿saben ese coñacito para jugo que uno se da con el pupitre? Cuando uno echa para atrás y ¡pa! Es como, ¡ta! Es como un toque-toque, pero en el pupitre. ¡Ta! Y te sale como la corriente, con arrechera, con alegría. ¡Ah! Esos pequeños coñacitos para jugo, como el dedito en la pata en la cama. Y uno con... Como el del carrito del mercado en el talón. Marico, eso es carrito, mercado, talón, morir. O cortarse un dedo con una hoja de papel. No importa lo que hagas el resto del día, te vas a dar coñazo en ese dedo. O el dolor más estúpido que existe, que es el brain freeze, el cerebro congelado. ¿Les ha pasado? El cerebro congelado, les pasa con algo muy frío, un helado, se tomaron algo muy frío muy rápido y ¡pá! Se congela el cerebro y esa vaina es estupidísima y a mí me pasó porque soy un estúpido. En la primera cita, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Y esa vaina es como un control al suprimir, huevón, es como un pantallazo Windows 98, huevón. Y uno queda, ¡ah! Una vaca como Stephen Hawking que... Y no lo puedes disimular, estás ahí como un idiota con esa vaina. Uno no puede seguir escuchando, uno no puede seguir hablando, uno queda ahí que... No lo puedes disimular, esa vaina es como disimular un bostezo. No lo pueden disimular, esa vaina es como comerse un paquete de Club Social sin hacer esta vaina. Es imposible y lo saben. Esas tres galletas y... ¿Por qué? No sé. ¿Y qué hace uno? Uno empieza a frotarse la palma de la mano con los ojos, a ver si derrite ese aire. Karen me ve y me dice, esa vaina te puede dar un ACV. Yo no sé. Lo que pasa es que Karen se creyó todo lo que nos decía nuestra mamá cuando éramos chiquitos. Que si te pones virolo y te agarra un viento, te quedas tiempo toda la vida. No jodas, si es por eso Dios a Canales se puso dentro de una avioneta, la pajo esa. Para mi amiga mexicana, Dios a Canales es una vedette que... Que quedó así para toda la vida. Las tetas también. No sé si algunos saben, pero yo hace poco me fui a vivir a Panamá, un lugar donde quieren muchísimo los venezolanos ahorita. Y me regresé y he vivido, así como ustedes, un montón de cosas que en carne viva, de este asunto de emigrar, ¿no? Uno siempre tiene toda la vida, yo soy de familia de padres emigrantes y, coño, a veces somos muy quejones, ¿no? Porque, ay, sí, emigrar es difícil. Marico, pero mi papá se montó en un barco 2 meses con un poco de chivo, con un baúl sin ruedita, se bajó en La Guaira y ahí no tenía Waze ni Uber para llamar y que lo llevaran a Turmero, güey, ¿sabes? Una hora puede ver cómo es la cosa un poco más sencillo. Sí, igual duele, es difícil, yo lo sé, yo lo sé. Pero hay cosas que he visto de nosotros, los venezolanos. Uno cuando sale, uno se entera, coño, de repente uno sabe que los argentinos son así, que los colombianos son así, que los mexicanos... Pero uno no sabe cómo es uno, hasta que sale. Hay gente que quiere que el país se adapte a ellos y están muy jodidos. Hay otros venezolanos que se adaptan, marico, de manera mágica. Es una vaina absurda. Apenas llegué, vi un pana. ¡Marico, otra vaina! ¿Qué? Aquí, güey, todo chido, güey, todo. Bueno, buena onda, güey, aquí. No sabes.
Tú una buena onda, güey, todo chido, cabrón, pendejo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda en el camión, güey? ¿Qué onda, culero? ¿Ah? Tu marico, tienes 2 semanas aquí, güey. Y aparte eres de cabimas, coño de tu madre, o sea, no te da pena. ¡Absurdo! O sea, yo sé que se le puede... vamos a estar claros, se nos da. A nosotros se nos da este asunto. ¿Saben qué es chimbo? Y ustedes lo saben, cuando ustedes mexicanos quieren imitar a los venezolanos. ¡Somos horribles! No lo logran. Primero, que no somos cubanos, coño. Gracias. No sé que estamos cerca. Pero no somos cubanos. ¿Y qué? Anda, anda, invita al venezolano. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Bajo del mar, bajo del mar. San marico, ¿qué es eso? Oye, mi gente, ¿cómo estás? Soy venezolano, marico, pana, marico, chévere. Miren, nosotros tenemos una relación muy, muy cercana a México y es por eso que es chévere que se hayan venido. Y capaz el mexicano no sabe, pero es que nosotros hemos sido criados por ustedes toda la vida. Cualquier venezolano tiene rayado en el disco duro Juan Gabriel para arriba y para abajo. ¿Sabes? Nosotros fuimos criados por Luz Clarita, Belinda, cualquier niñita de estas que nos mandaron para allá, la Gótica de Amor, ¿sabes? Las 13 novelas de Marimar nos las vimos. O sea, eso es una vaina rayada en el disco duro. Nosotros conocemos toda vaina en México, todo. Coño, tenemos mariachis colombianos que nos cantan en los 15 años. ¿No? O sea, ustedes están bien cercanos a nosotros y por eso de repente no nos cuesta mucho adaptarnos a México. Ahora, coño, ¿ustedes qué tienen de Venezuela? Fernando Carrillo, ¿qué bolas? ¿Quién más está aquí? ¿Que si Alicia Machado? Coño, Marjorie de Sousa es una vaina que hay que cuidar. Y bueno, tiene como lugares de arepa. Che, ¿le gusta la arepa? ¿Qué es la arepa? Bueno, es como un... ¿Y qué es la yaca? Es como un tamal. Yo me ofrecieron trabajo en Panamá y dolió, porque yo era como muchos de ustedes que decía, yo no me voy porque yo quiero ver cómo termina esta vaina. Yo quiero ver cómo termina esta vaina. Yo quiero ver cómo termina esta vaina. ¿Y cuánto dura esa vaina? Marico, eso es larguísimo. Eso es eterno. Bueno, yo vengo votando desde el 98. Yo pensaba que en marzo del 2013, listo, se murió, vámonos. Al progreso, Venezuela. Y no, eso sigue y sigue. Marico, esa vaina es como verse las 3 películas del Señor de los Anillos. Y después, ¿qué? No, ahora hay que ver El Hobbit. No seas marico. Son como, ¿qué es eso? Y nadie quiere ver El Hobbit con Maduro, weón. O sea, Maduro tiene que ser el peor hobby en la vida. Uno se cae a coñazo, llega a Mordor, ese poco de monstruo, vaina, llegamos al volcán. ¡Maduro, el anillo! ¡Me lo comí! Es inútil. Maduro es inútil, tan inútil como un estadio de bola en San Cristóbal. Yo me fui en abril del año pasado a Panamá. Y cuando llegué en Panamá estaba la cumbre de presidente. Entonces, ¿a quién me consigo yo en Panamá? A Maduro. Y peor aún, ese viaje Maduro se fue con un doble. ¿Se acuerdan? ¿Escucharon eso? Fue con un doble. ¿Qué es peor que ser Maduro? Ser el doble de Maduro. ¿Qué es peor que ser el doble de Maduro? Ser el escolta del doble de Maduro. ¿Qué es peor que ser el escolta del doble Maduro? Evo, eso lo sabemos todos. Y es una vaina horrible porque nos cuesta. Entonces, bueno, pasaron cosas, volví a Venezuela. Y entonces, cuando vi qué les pasa a ustedes o a mucha gente que está fuera del país, el asunto nacional se nos pone a flor de piel. O sea, todos queremos andar para todos lados. O sea, queremos andar con Venezuela para todos lados. Queremos mantener a Venezuela a todos lados. Hay gente que llega a niveles absurdos. O sea, yo el carajo que llegó a vivir en el dólar, 3 días viviendo en el dólar, que esa ya es como Guatire ya. O sea, ¿y qué se ponen para comprar pan? Se ponen la gorra de Capriles, los chelos de Vinotinto, la camisa del Magallanes, unas alpargatas que en su vida se habían puesto alpargatas. Y van a comprar pan como Yolanda Moreno.
Yo he estado en playas donde he visto a tipos con la tanga de la bandera de Venezuela. ¿Es necesario ese caballo ahí? No. Ustedes, niñas, ¿han visto estos leggings para hacer el gimnasio y vaina con la bandera de Venezuela? ¿Es necesario ese escudo ahí? No. Hace 2 años tuvimos no una, sino 2 películas de Bolívar. Yo vi la de Pinga, la de Edgar Ramírez, porque la otra... La otra era con Roque Valero, que parecía el loco Hugo, huevón, Libertando América. Era horrible. Yo pensaba que iba a llegar a Bolivia, Libertad de los Españoles. ¡Españoles! ¡Qué Roque, no! Yo vi Libertador, que es con Edgar Ramírez. Edgar Ramírez es un gran actor venezolano. Y viendo a Libertador, Edgar Ramírez, siendo Bolívar, tú dices, este no es Bolívar, marico. O sea, Edgar Ramírez es un peo, ¿y qué? Y todos sabemos que Bolívar era así. Le decía, más bien parece Batman, en serio. Y hay unas cosas que se parecen, la historia de Bolívar con la de Batman. Pónganse a pensar, los dos perdieron a los padres de Chamito, tenían burro de plata y lo utilizaron para liberar América o Ciudad Gótica, como lo quieran ver. Entonces no recuerdo qué había fumado yo esa noche, que estaba viendo Libertador. Yo dije, ¿tú te imaginas que el gobierno bolivariano nos traiga a Batman como el nuevo plan de la patria? ¿Segura? ¿5.520? Y tú dices, marico, no. O sea, Bruce Wayne tiene suficientemente plata, no va a aceptar. ¿Quién tiene más plata que Bruce Wayne? Diosdado. Diosdado lo compra, vemos. Diosdado compró Batman. ¿De quién es Batman? De Diosdado. Todo en Venezuela es de Diosdado, ¿sabes? Entonces te imaginas que aparezca Maduro en cadena y aparece Maduro en cadena y dice, bueno, ¿verdad? Estamos acá, anotando. Para hacer la imitación de Maduro hay que bajar un poco el nivel, ¿sabes? De inteligencia, pero bajito, 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 bajito. Estamos acá y yo tengo que anotado en mi cuaderno, en mi cuaderna, todas las cosas. Pero antes de anunciar, voy a leer un tweet. ¡No! Sí, voy a leer uno tweet. Un tweet. Un tweet. Voy a leer, ¿verdad? Un tweet. Voy a leer uno. Maduro, chúpalo. ¡Carlo! Verga, qué tarados. Bueno, hemos decidido traer para la patria segura a Batman. ¡Paqueado! ¡Batman, coño, Batman! Y aparece Batman, el Batimóvil, en el Paseo de los Próceres. Hace su entrada, el Paseo de los Próceres, el Batimóvil de Batman. Lo primero que le cambian a Batman es el uniforme, sale rojo, rojito, completo, con los ojitos aquí en el pecho. Batman con cara de la DJ que... Bueno, señor presidente, estamos listos para combatir la criminalidad acá en Venezuela. ¡Comenzamos! ¡Batman vive! ¡La lucha sigue! ¡Batman! Y arranca Batman, pacate, y agarra ¡pa! ¡Pum! ¡Pam! Y llega con 40, carajos. ¡Vámonos! Y te la batiseñal todavía prendía, marico, y agarra 40. ¡No! ¡Aquí matan a 100! ¡Batman! ¡Batman vive! ¡La lucha sigue! De repente se quemó el hombillo de la batiseñal. Corpoleg no tiene el repuesto para la vaina. 2 semanas Batman perdido. Hashtag, ¿dónde estás, Batman? Batman está en la cola de la Duncan porque le robaron la batería en el Sambil. ¿Y la batimoto? No, es Robin Tide, batitaxista y vaina. Batman, tiene que buscar el picure. Batman se arrecha, es el marico y se va. Y uno termina lleno de odio. Y ustedes dirán, ¿qué bolas? O sea, él llegó, vino hasta México. Y yo pagué y vine hasta acá, un miércoles, para escuchar tanto odio de parte de Alejandro Cáliz. Y yo les digo, no. Yo vengo a drenar mi odio. Es contra esta generación, contra los niños que ustedes están criando. Los odio, porque son unos malditos. Y si es envidia, lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños de hoy en día tienen comiquitas, caricaturas, 24 horas al día, en 7 canales diferentes, y todas hablan mexicano. Entonces, mira, los niños venezolanos quieren emparedado. Voy a llamar el elevador. Vi un cerdo en una motocicleta, es un cochino en una moto. ¡Vamos a picar el pastel! ¡En la torta! Con el lodo. ¿Qué vaina es esa? Porque no nos traducen a nosotros. ¿Tú sabes lo que yo sufrí
años tras año, traumado porque el Chavo del 8 se comió una torta de jamón. Las tortas en Venezuela son de chocolate, fresa, y viene el Chavo y quiere una torta de jamón. ¿Qué verga es esa? ¡Horrible! Y todas las comiquitas de estos niños, las caricaturas son interactivas. Tienen la aplicación en el iPad, los créditos te agarran el iPhone, ¿sabes? Tienen todo y nosotros no. ¿Qué teníamos nosotros? Alegre despertar, tarde feliz, y se acabó. En la mañana y en la tarde, listo. Te perdías media hora alegre despertar, tenías que esperar el noticiero, tres novelas de Marimar. ¿Para que empezara qué? Carrusel. Otro drama horrible que nos envió México a Venezuela. ¿Y qué aprendí yo de Carrusel? Dos cosas. Que los tatú, eso, endrogan. Y que Cirilo nunca coronó. No. Cirilo le compraron un carrito, zapatos nuevos. Y María Joaquín, y que ese negro no. En cambio, Coquito, en Contesta por Tío Simón, se cogió a tu Zurima, Teresita, Chumita. Eso sí. Nuestras caricaturas o nuestras comiquitas, todo era un trauma. La mamá de Marco se fue pa'l coño. Lo dejaron solo y ese carajito toda la novela. ¡Madre, vaya mamá! Y ahí nadie le pedía permiso a Marco, ¿sigue para dónde? Nada. Heidi tenía una amiga paralítica en una montaña. Era la silla de ruedas más arrecha del mundo. Vamos a ver a Copo de Nieve. Que si la mamá de Bambi la mataron unos colectivos. La mamá de Dumbo presa en Ramo Verde. Mataron al Rey León. ¿Qué hizo el carajito? Se fue con unos marihuaneros. Tuvo que ir Nala a buscarlo. Simba, coño. Anda a gobernar. Nos dejaste con las hienas del Pesuf. No hay desodorante, no hay liebre, no hay nada. ¿Qué es alguno matando a un coño? Tu indiferencia nos está matando. Los disfraces de estos niños de Halloween o de carnavales tienen músculos. ¡Lo han visto! El disfraz de Iron Man o de Hulk, los bichos tienen cuadritos pectorales y salen a la calle que... Los puños de Hulk suenan. La máscara de Iron Man tiene botones y habla. Y nosotros no sufrimos ese mameluco del zorro chorreado por años. Y mamá, ¿por qué esto me queda así? Póngase una cachucha y vaya para la calle. Uno con el vestido del zorro con una gorra, ¿sabes? Mamá, Superman no son los pocholín blancos, ¿qué es esto? Y nos mandaban para la calle, weón, con una máscara de plástico y una liga blanca y que... ¡Ya podemos salir! Y salía y se rompía la máscara. ¡Pam! Yo le pongo una garapa más apretada. Nuestros controles tenían cables corticos. ¿Cuántas veces no tiramos ese Nintendo para el piso? ¡Pa! Y se cayó el Nintendo que sea uno. Porque no sé quién le dijo a nuestra generación que nuestro soplido era mágico. Y podía limpiar uno a uno. O sea, aparte era una coreografía, era sacar cassette, sopla, tres coñazos y prendía, ¿sabes? Esta gente tiene tutoriales en YouTube. ¿Sabes lo que son los tutoriales en YouTube? ¿Sabes? No sabemos una vaina. Ah, el tutorial me enseña. No sé me hace la corbata, tutorial de YouTube. No sé hacer una pasta, tutorial de YouTube. No me sé hacer la paja, tutorial de YouTube. ¿Sabes? Están pasando un mundo en el PlayStation. Ah, no lo hace pasar, tutorial de YouTube. No joda. Yo tenía que esperar a que saliera la revista Club Nintendo, huevón. Para aprenderme el puto truco. O si no, andaba anotando con Fatality y los Babality, un cuaderno ahí. En el gym book. Es horrible, es horrible. El chanceo es echar los perros. Antes le decía echar los perros, ¿sabes? Tirar la onda, enamorar. Ahora le dicen el chanceo, ¿sabes? Chancear. Voy a decir chanceo, chanceo. Esta gente chancea de una manera absurda. Son flojos. Tienen Tinder, Snapchat, WhatsApp.
Nada, ni salen de su casa, son flojos. O sea, ni siquiera levantan la mirada cuando escuchan que entra una jeva nueva en el salón. No, solo escuchan el nombre, Patricia González, y van como unos sádicos, ¡ra! Al Facebook, tu, 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 a estoquear a esa mujer, a revisar si tiene novio o novia, ya en estos tiempos uno nunca sabe. Y a revisarle el álbum de Arenita Playita, y en Cancún, y en Margarita, donde ella nalga, teta. Ni de vaina revisan con mi abuela en Toronto. No, no, no. Si tiene Instagram, pasan dos cosas en el Instagram. Uno, pues esta mujer tiene candado, cosa que no entiendo. Eso no es un locker para ponerle candado, niñas. O dos, es este tipo de mujeres que es pura selfie, teta apretada, bikini divino, unos lentesotes, extensiones, un yate, siempre ella sola y abajo una frase que dice Pablo Coelho, no sé qué. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? Una nalgota divina, un hilo dental y abajo y la vida y Dios, ¿qué coño es eso? Hashtag bendecida, hashtag afortunada, pon hashtag prepago y ya, jeva, listo, vámonos. Sea pendejo. Y lo peor es los pajugos que le contestan abajo, qué bello como piensa, flaca. Dígame, hashtag ser de luz, ¿lo han leído? Hashtag ser de luz. Mira, pendeja, el único ser de luz que yo he conocido en mi vida se llama Raiden de Mortal Kombat, huevona, ¿sabes? Ser de luz. Si tiene Twitter, le da follow en Twitter. Si te dio follow back, le mandas un DM, del DM, del WhatsApp, del WhatsApp, ¡pap! Foto el huevo, ¡coño! Y así yo conocí a mi esposa, pero igual que feo, o sea. O foto de la verga, ¿no? ¿Cómo sobrevive un maracucho acá? ¿Hay maracucho acá? ¡Ay, estamos libres de maracucho, coño! ¡Eso es un milagro! ¿Cómo hace con la verga? No pueden hacer nada. Eso no, igual pasa en unas palabras que te cambian en todos lugares. Por ejemplo, yo que estuve viviendo en Panamá, sufrí porque el venezolano no le pueden quitar la palabra arrecho. So uno dice arrecho para cualquier vaina. Si algo le gusta mucho, que arrecho. Si tú estás molesto, estoy arrecho. Si no, es arrechísimo. Acá, creo que arrecho no significa absolutamente nada, pero en Colombia y en Panamá significa calenturiento. ¿Sabes? Como cachondo. Entonces un panameño te escucha, marico, ando arrecho, y se saca el huevo. ¡Epa, Es complicado. Palabras tan sencillas. El pitillo. El pitillo. El pitillo acá es el popote. El popote. En aquí nosotros no podemos decirle a esta vaina chaqueta. No podemos decir chaqueta. Es la chamarra. ¿Qué? No podemos decir chamarra. En Colombia el pitillo o el popote es pajilla. En Venezuela pajilla es la chaqueta. Que no lo podemos entender, chicos, ya. Cambiando las palabras para todo. Entonces, ¿en dónde estaba yo? Ah, en la foto del huevo. Entonces. Esa foto es complicada. Primero porque ustedes niñas la llevan robada. Sí, porque ustedes tienen variedad. Ustedes se ponen que. ¡Ah! Foto la tetica, foto el culito, foto el culito. Y te dicen, ahora manda una tú. ¿Qué coño te va a mandar? La foto del corre seco, pendeja, ¿no? ¿Verdad? Y esa foto es complicada. Porque la mayoría del tiempo ese carajo de que. ¿Ustedes están casados? Tenemos algo, pero... déjame cambiar la pregunta. ¿Lleva? No, mentira. No. O sea, ¿tienen algo? La pregunta es, ¿se lo has visto? ¡No! ¿Has visto alguno en tu vida? Ok. ¿Tú has visto cuando ese bicho está, sale del baño, de bañarse? Lo cierto es que uno no quiere mandar foto de ese bicho así. No, uno quiere mandar es una vaina con velas brotadas, grande, brillante, que esté toda la sangre de tu cuerpo en él en una mega erección y estás a punto de desmayo y estás como Neo en Matrix para tomarte esa foto. Y toma la foto y la manda, no te diste cuenta que tiene unas croc negras que agarraste la foto. Uno con los años ha descubierto, que a ustedes niñas les gustan que uno mantenga esa área podada, como una alcaldía, iluminada, con parque infantil.
Pero afeitarse esa vaina es complicado. O sea, afeitarse. Siempre hay una que me dice, sí, pero tú te echas cera caliente, tú te has afeitado una bola, pendeja, ¿no? ¿Verdad? Uno no sabe si estirarla, no la estiro, me corto. Me... La mayoría de estas cosas pasan, pasan, ya de adultos, pero sobre todo con los adolescentes. Y es coño, hay que entender a los adolescentes, porque un adolescente, uno es un ocioso, y el ocio lleva la paja, siempre, siempre, Simón Bolívar. La adolescencia tiene que ser una de las etapas más terribles de cualquier ser humano. ¡Terrible! Uno no entiende esas transformaciones, marico, de niño bonito, adorable. ¡Puf! De repente te convertiste en una garza con acné y tu cabello como observando en de sol a sol. Y lo que voy a decir, Ciudad de México, lo voy a decir con todo respeto. La adolescencia es tan chimba, que en la Biblia se salta en toda esa parte de Jesús. Piensen por un segundo, es tan terrible que en la Biblia, tantos libros que hay en la Biblia, cuentos, nada, y no, te enseñan a Jesús lindo en el pesebre y de repente, ¡puf!, ya tiene 30 años, una barba hipster, una chola y 12 followers. ¡Coño! ¿Y qué pasó ahí? ¿Sabes? Una anécdota, un cuentico, una nada, no te cuentan nada. Y yo leyéndola, yo me pongo a pensar, coño, alguna travesura, por muy hijo de Dios, alguna travesura, alguna cosa. Si me imaginaba de repente a la Virgen María formándole un rollo a Jesús. Jesucristo cuando se rechaba. ¡Jesucristo! ¡Quítese las cholas cuando entre el pesebre, por favor! O si no hay que, mira Jesús, a mí no me vuelvas a traer este carajito Judas a la casa, no me lo traigas más. No me gusta para nada ese carajito Judas. Ay mamá, le voy a pagar la última cena, ¿ok? O de repente, Jesús la llamó a la Virgen mamá. Virgen María, mamá, Virgen María, mamá, mamá, Virgen María, mamá, mamá, Virgen María, mamá. Préstame la mula, anda, préstame la mula. Yo compro pan y ya vengo, anda, anda, anda. Son 4 cuadras, ven. La Virgen María, que no sé Jesús, pregúntale a San José, tu papá. ¡San José no es mi papá! Y es verdad. San José, el primer padrastro que nos enseñó la historia. Ese cuento es raro, nos dicen que él es el hijo de Dios, pero él también es el mismo Dios. O sea, ¿Jesús sabía que tenía superpoderes de chamito o fue como Smallville, que capítulo a capítulo iba averiguando? Cosas de sus superpoderes. Si él era Dios, él mismo se podía contestar y listo, y pon un espejo. Papá, ¿me prestas la mula? Y contestarse él mismo. Bueno, con fundamento. No me vaya a rayar la mula. No, papá, yo compro pan y ya vengo. Bueno, vaya con Dios. Bueno, conmigo voy. Me imagino de repente a José llegando a la madrugada en la casa, busca la nevera, jarra de agua, se sirve. ¡Coño! ¿Quién volvió a convertir el agua en vino? Y esta es de las peores cosas que me he imaginado. Que es, imagínense a Jesús de adolescente con sus 12 followers en Puerto La Cruz. Puerto La Cruz es una ciudad costera de Venezuela, en el Paseo Colón, esperando el ferry en Semana Santa. Bueno, era otro tipo de Semana Santa porque todavía no. ¿Qué celebraba? No existía Semana Santa. Navidad básicamente era su cumpleaños. Él mismo se pedía el regalo, querido yo. Igual, pero imagínense en Semana Santa con sus 12 followers y Jesús le dice que, ¿saben qué? Me voy para Margarita. ¿Cómo? ¿Conseguiste pasaje? No, me voy caminando. Y los apóstoles, ah, pero dile a Moisés que abra las aguas para pasar las Merú. Hay gente que se pone un poco incómodo cuando hablo de este tema porque somos un pueblo extremadamente creyente, latino, cree mucho, en cualquier pueblito, hasta en Guatire. Uno consigue letreritos que dice Jesús viene, Jesús viene. Y para Venezuela, Jesús no vaya. No tenemos dólares para traer a Jesús. Seguro viene y hace 3 fechas en el Foro Sol. Porque así son acá. Y mañana los Rolling Stones. Y pasado mañana los Rolling Stones van a tocar también. Y vamos a revivir a los Beatles y van a tocar aquí en México. ¡Coño!
Por eso que los, mi amigo venezolano anda pelando bolas. Y que hay la quincena, 3 entradas de concierto. Ya, se va. Entonces nosotros vamos a terminar viendo el show en Venezuela de Jesús por YouTube. Y a velocidad de internet de Venezuela. La vaina lentísima. Y aparte, ese cuento. Imagínense que sí, que de repente se manda a Jesús y que vuelve a la tierra. Ese cuento, como nos lo contaron a nosotros, de niñitos, eso no funciona en tiempos modernos. Porque ¿quién se aguanta ese chalequeo? Nadie. Recuerden por un segundo cómo es ese cuento. Por un segundo. Imagínense que de repente si Dios decía mandar a Dios a la tierra, a Jesús, y está en las nubes con San Pedro, y le dice a San Pedro, chico, vamos a mandar a Jesús para la tierra porque ya esta gente está muy loca. Chico, pero prende musiquita para escuchar un poco. Y se topa con esta linda, este lindo aguinaldo venezolano que dice, si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos. Y Dios dice, me gusta ese plan, perfecto. Primer paso, consigamos una Virgen en Mérida. No sean ratas que están nublados. Te cuento, es que en Mérida las mujeres son... Tú eres San Cristóbal, Jeva. ¿No? Imagínense una nueva Virgen María de Mérida y un nuevo San José del Llano, de Valle de la Pascua. Ese cuento no funciona. ¿Quién se aguanta este chalequeo? Nadie. Imagínense el pobre José haciendo unos muebles de ratán para venderlos en Magdalena, echándole bola ahí ese calorón. Va a venir los compadres José y que mire, mire José, y que le preñaron a la mujer suya. Y José que sí, pero fue un ángel. ¡Qué ángel! ¡Su mujer es gocha! Este chavo nunca fue para Mérida. ¿Sale una merideña en el público? Lo cierto es que hemos sufrido. Nosotros somos una generación que ha sufrido, México. Nosotros, para gustarle a una niña, nosotros teníamos que bañarnos, vestirnos, ¿sabes? Perfumar, salir de la casa y decirle a esa niña en su cara, ¡tú me gustas! Y si no tenías la valentía para hacerlo eso, le pedías un pana que te hiciera... ¡La segunda! ¡Que esa vaina es horrible! Como ir para fiscalía, un poco de carpeta, currículo vitae, una foto tuya. Anda, dile que me gusta. Tu respuesta en 15 días hábiles. Horrible, mira, ¿cómo nosotros les toqueamos la vida a esa mujer? ¿Cómo? En el colegio había un invento satánico que se llamaba el chismógrafo. No sé si aquí en México se llamaba así. ¿Sí? ¿Hay un chismógrafo? Perfecto. ¿Qué se trataba del chismógrafo para los millennials que nos están viendo? Era un cuaderno, y en el cuaderno uno contestaba una serie de preguntas, pero cuando llegaba a tu puesto, uno antes revisaba. Y le averiguaba la vida de esa mujer. Ay, le gusta 3x3. Nosotros, ustedes, nosotros, modelo de 80 para adelante, nosotros tuvimos que aprender a bailar. Porque mi abuelo me dijo, si usted no baila, se la bailan. ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? Porque nosotros echamos los perros en 15 años, en matrimonio, en verbena, bailando tecnomerengue. ¿Y con qué aprendí a bailar yo? Con Sandy Papo, Proyecto 1 y Barranco Mix. Y cuando tenía ya edad para ir a una discoteca, todas las canciones de mi época tenían pasitos, coreografía, era una ladilla. O sea, si no te la sabías, dabas coñazo en esa discoteca. Que... No, esta no me la sé. Esta tampoco. Una vaina horrible. Entonces una noche en la discoteca fácilmente podía sonar así. ¡Suéltala, J. Alex! ¡Gracias!
¿Tú me entiendes? ¿Cómo bailan estos pendejos ahorita? Miren, un aplauso para ustedes, muchachos. Ha sido un público maravilloso. He pasado muy bien, increíble, increíble. Pero yo no me quiero ir esta noche sin contarles una de las peores y a la vez mejores anécdotas de mi vida. Y se las quiero contar esta noche. ¿Qué es lo mejor para los que están casados? ¿Qué es lo mejor del matrimonio? La despedida de soltero. Muestra claro, es una vaina. ¿Qué uno espera con ansia? Esas últimas nalgas que va a sobar con permiso. O sea. Y lo único que yo odio de la despedida de soltero es esa preconversación con tu mujer que te dice, ¿y ustedes qué van a hacer todos juntos? Jugar FIFA 16 y uno, pendeja. O sea, ¿cómo que vamos a hacer? Aparte, hipócrita, las despedidas solteras son mucho peor que las nuestras, ¿sí o no? Y que no, no, empiezan como que, ay, marica, ponte estas antenitas de huevito. Vamos a jugar, ponle la verga al negro. Y terminas a ti que paga, 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 paga. Les voy a contar. Mi padrino, que de hecho está aquí en esta sala, un aplauso, Francisco Granados. Tuvo la brillante idea de montar a 20 de mis peores amigos. Que aquí hay varios. En un autobús, uno de estos autobuses pequeños, saben, de turismo, una cosa así chiquita, 20 de mis peores amigos en un bus. Y nosotros íbamos a ir parada por parada, lugares en Caracas, sin saber yo para dónde coño íbamos, ¿no? Era secreto. Cuando nosotros nos montamos en el autobús, un pana, un amigo, trabajaba en una empresa de licores y nos regaló a todos unos coolers, o sea, unos vasos que eran idénticos, todo el mundo tenía el mismo vaso. Todo el mundo tenía el mismo vaso, nos montamos, nos servimos un poco de ron y arrancamos. Llegamos, la primera parada fue un bar en Venezuela que se los recomiendo cuando vaya, que se llama La Quinta Bar. Y me recibieron con un poco de shots. ¡Ah! Y al rato me dijeron, uno de mis peores amigos que se llama Cheo Comegato. Saquen nombre, Cheo Comegato, se llama el carajo. Embajador de Chacadito para el mundo. Ese clásico amigo que tenemos todos, que es el carajo que te llega y que huele. ¡Asco! Mariana. El que te enseña a fumar marihuana. Eso lo hace. Ese amigo que te decía fumar marihuana la primera vez, te bajo las putas, ese amigo. Estamos al rato y me dice, mira, vamos para atrás, porque me van a fumar. Y yo, que bueno, yo soy de Maracay, ¿cómo no? Aquí hay gente que dice que, ¡ah! Ale Goncalo fuma marihuana. No jodas, conozcan a Ale Valeria y José Rafael Guzmán de Chatrín TV, para que ustedes conozcan marihuaneros duros. Yo soy casual, soy hecho son drogadictos chimbos, ¿no? Y me voy a fumar, y cuando estoy a punto de darle el porro, viene Cheo y me da una cachetada en la mano y me tumba el porro. ¡Pah! Me dice, no vayas a fumar. Y yo, ¿qué pasa? No, no vayas a fumar. Me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que acabo de recordar que yo puse un papel en tu trago. Para aquellas personas que no sepan de drogas, o se hacen los locos esta noche, un papel, un pequeño papel así tipo de celofán, que te lo colocas en la lengua y te tienes efectos alucinógenos. Yo tenía Pink Floyd en un trago de ron, ¿sabes? Y yo, tú eres marico, weón, ¿cómo metes un papel en mi trago, weón? Yo no he probado esa droga. ¿Acaso te crees Alan de Hangover para drogarme, weón? ¿Para qué metiste un papel en mi trago? Para tripear. Y este día recho. Y ahí recordé yo, ya va, marico, a mí me sirvieron el trago de ron, yo lo puse sobre la cava y me bajé. O sea que alguien más agarró mi trago. Lo agarró y muy que... No le digamos a nadie. Y ahí la noche agarró como otro matiz. Pues yo estaba pendiente de quién se volvía verga, ¿sabes? Lamiendo un sofá. Nos montamos en el autobús y la siguiente parada había unas niñas que se tienen que montar a bailarnos y a esas niñas le quedaron mal a mi padrino. Entonces se pusieron a improvisar. Muy mala idea, 20 carajos drogados en un autobús a las 12 de la noche por Caracas improvisando. Y me llevaron a un lugar horrible. Un lugar horrible en Caracas que se llama el Club de Baco. ¿Cómo? Dígame, yo sé que esto es muy grande, pero ¿cuál es el peor prostíbulo de Ciudad de México?
Ay, qué bueno que dijiste, yo no sé. Chique, cuéntame más. Bueno, ese que están pensando, ese, horrible. Pero yo no sabía, era mi despedida soltero. Yo estaba emocionado, me bajo de primero, vi una puerta chiquita, yo esperaba unas tipas, unas teiboleras, una cosa divina, y cuando abro esa puerta, eso es un lugar chiquito, con mucho humo, mucho espejo, y como con 5 puticas. Como con pinta del altiplano. Que estaban todas acompañadas de carajo, como de policar de policía, que vieron entrar a 20 cifrinos, 20 fresas, a este lugar, a este antro, que todos vieron así, y claro, veníamos todos los que trabajamos en el programa de Chatén TV, y me gente inmediatamente brincó uno y que, ¡ay! ¿Dónde me dejaron a Luis Chatén? ¡Me lo hubieran traído! Entonces yo entro en pálida, me pongo pálido, y yo empiezo a gritar como una niña, ¡marico! ¡Vámonos! ¡Aquí no nos van a pegar un tiro! ¡Nos van a tirar un chuzo con liguita! ¡Vámonos! ¡Esto es horrible! ¡Por favor! Y he dicho que, no, vamos a esperar el show del escupehielo y no. ¡¿Qué escupehielo, un coño, no?! ¡Vámonos! Que bueno, para no parecer tan mariquitos, vamos a tomarnos un trago y nos vamos. Y yo, coño, nos fuimos a la barra a hablar con estas mujeres, esta señora. Porque no íbamos a hacer nada con ella. Y empezamos a hablar y uno siempre tiene un clásico amigo que es enamoraputas. ¿Sabes? Ese amigo que las agarra y le dice, mi amor, tú no te mereces esta vida. Yo te puedo ayudar con los estudios, pendejo. Y empezamos a hablar con ella y le pregunto, mira, ¿qué es lo más raro que tú le haces a los clientes? Y Sheila me dice, bueno, tú sabes ese estraple. Bueno, esa pantaleta de cuero que uno se amarra con unas cosas, y te guinda como un dildo, ¿sabes? Como un pene de plástico azul. Y yo, sí. Bueno, yo me lo guindo en la cabeza y me digo, cógeme como un unicornio. ¡Yo! ¡Marico, vámonos! ¡Chao, Sheila! ¿Qué es esto? ¡Cógeme como un unicornio! ¿Sabes? Bicho que... Salimos de ese lugar, nos fuimos. Terminamos buenos y sanos en la casa, bueno, después en la madrugada, rascado, unas arepas, una cosa. Lo cierto es que yo llego bueno y sano en mi casa. Y, antes de acostarme a dormir, yo agarro un grupo de WhatsApp de la despedida soltero y empiezo a escribirle que, ricos, qué padre lo pasaron los asesinos. El carajo tiene 3 días en México. ¡Qué chido, güey! ¿Qué onda, carnal? Con lo que no, güey. Súper pum pum arribotota, ¿eh? Marico, los quiero que joden, la pasé de carajo, les quiero que llueve, me quiero, la pasé, me caso y pupusito. ¿Saben el emoji? El pupusito. O la jeva bailando. ¿Saben la jeva bailando flamenco, vestido rojo? ¿Qué pasó en esa reunión que los carajos se reunieron y que necesitamos 3 emojis? Una carita feliz, uno con lentes y una jeva que baila flamenco. Y lo peor que sea el emoji que yo más uso. Marico, ¿estás listo? Pongo 5 bichas ahí. ¡Activo! ¡Qué marico! Y le escribo, los quiero, y la conciencia empezó. Mira, diles. Y yo, coño. Bueno, yo no les había querido decir, pero, cheo, anoche, metí un papel en un trago que se perdió. Yo estuve medio pendiente, a ver si se volvían verga, pero bueno, espero que estén todos bien. Los quiero mucho. Pupusito. Y me acuesto a dormir. Y cuando me despierto, agarro el teléfono y tengo 30 mensajes de mi padrino. Y todos me dicen, coño, verga. Y yo, marico, me arrecho. Y yo, aló. Marico, ¿te pasó algo? Y me dice, mira, ¿tú me quieres decir entonces que yo anoche no soñé que me estaba cogiendo un unicornio? Buenas noches, México. Muchísimas gracias.